Así es. Perreando. Perreando. ¿A dónde vamos? Al Parque del Este. Parque del Este, porque vamos a conocer a unos skaters ahí que supuestamente tienen un rollo distinto al nuestro. Vamos a ver si mola más o mola menos. Por los coros. Venga, fíjate. Tú mismo. Ah, adelante. ¡Lo he destrozado todo! Pero ¿no te parece que los ejes están un poco apretados para...? Claro. Yo es que he tirado cada cono. Claro, porque está para hacer un slalom muy especial. Si quieres coger velocidad... ¿Te importaría demostrarnos eso? Venga, te lo demuestro. Queremos ver. Te lo demuestro. Venga. ¿Vamos ya? Vamos. Venga. Ahí. Venga. Técnica de todo, desde tobillo, cintura, brazos hasta cuello. Sincronización del cuerpo. Tengo 56 tacos, 56 años, sí, llevo patinando desde el año 65. Yo fui, monté la primera tienda de skate de España, en el año 75. Fui el primer importador de patines de skate, primer importador de Vans, de Kryptonis. Fuimos también los que participamos en el primer skatepark de España público, que fue el del Parque Sindical, pero lo cierran porque dicen que no es rentable. Pero hay gente que patina y le gusta, y luego dicen que la gente no puede patinar en sitios y tal, no sé qué, y ahí podía patinar muy bien. Aprovechar, coger, patinar, estar con la gente, no sé, un poco de surf por aquí en el centro, ¿no? Así de simples sensaciones que te da. ¿También patinas sin zapatos o eso es solo para este buen rollo aquí en el parque? No, para aquí, tío. Como me metas en la ciudad así, duro 3 minutos, tío. El que no ha patinado nunca tiene gusanillo, que empiece por lo que es el old school o el long. O sea, patines muy tranquilos, un poquitín largos, que tienen mucho giro, son muy estables y no son patines tan complicados como el patín de street. Claro. Que tienes que hacer muchos trucos, claro. Las ruedas son duras, los que se giran poco. Pero esta... Confirmación es una mítica de los 70. Aquí estás viendo una tabla de los años 70 original. Tabla y ejes. El resto ya es actual, ¿vale? Esto ya es de subasta, de museo. Lo que se le ha cambiado han sido las gomas, porque los bushings con el tiempo se pasan, las gomas se cristalizan. Sí. Y las ruedas, que son unas slammer de los años 80. ¿Vale? Estas dos, todo el resto es de los años finales de los 70, mediados de los 70. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que es una tabla muy específica de salto altura. Para saltar. Claro. Es una tabla que es muy rígida, no gira nada y tiene todo del año, es del año 78. Una estantería. No sé qué función tendría en la calle, o sea, si... Una valla. Una cadena, una valla estas del parking. Estas están hechas a mano. ¿Vale? Estas están hechas a mano. Eliges el tipo de madera que quieres, ¿vale? Fresno, roble, las combinas, el color y el tipo de la calidad de madera que tú quieres. Haces así y gira un golpe, ¿vale? Oh. ¿Ves? Esta lleva bushing, pero ¿ves? Vuelve, no gira en el momento, o sea, se mantiene quieta. En esta no, en esta te pega un giro total. Las minis
es una túnel, esta es una reedición del año 75. Estas son las tablas que te aconsejaba, que tú decías que te parecían muy divertidas. Sí. Tienen mucho giro, la rueda es muy blanda y puedes hacer, puedes también, tiene un poquito de tape, o sea que si quieres puedes levantar algún bordillo, si quieres hacer algún truquito, algún ollie pequeño, claro, puedes hacerlo. Entonces, son muy muy divertidas estas tablas. Como puedes ver aquí, tío, hay mil estilos de patinaje. Es verdad, es verdad. Esto yo lo veo como más común, esto del oro de junio. Del street, el estilo veo más superficial, sí, más bonito, más espectacular, pero siempre se basa en lo mismo, en los mismos movimientos. Mira, hay algún flip, hay algún hard flip, tal, pero todo queda en eso, en trucos, nada más. Esto, pues, por ejemplo, mira, bajando con peñitas, ¿sabes? Pues el slalom y cosas de esas, yo lo veo más comunidad.